Bien, y seguimos recorriendo la realidad. Decíamos en el comienzo de Telenoche el tema de los alquileres, después que Milei dijo que va a derogar la ley de alquileres, ¿sí? Claro, esa es la gran incógnita, porque hay una ley vigente que se acaba de sancionar y hablamos con las distintas partes. Vamos. La derogación de la ley de alquileres significa que no haya marco regulatorio, que no diga cuánto tiene que durar un contrato de alquiler, que no diga cada cuánto se tiene que actualizar, que no diga cómo se tiene que actualizar. Nosotros creemos que es muy positivo para el mercado inmobiliario que se derogue esta ley y que se permita la libre contratación entre las partes para los contratos de alquileres. La simple y lisa y llana derogación no resolvería el tema tampoco y sería tirar la pelota para adelante. ¿Alguna modificación de la actual legislación donde están resguardados ciertos derechos del inquilino? Me parece que echar por tierra todo lo que se consiguió me parece que no es una buena medida. Lo que hay que hacer es dejar un marco normativo y que las partes puedan tener cierta flexibilidad y autonomía en la voluntad de las partes. La última ley que se sancionó en octubre, sinceramente, perjudicó mucho al mercado inmobiliario, tanto a propietarios como a inquilinos. Lo que está sucediendo ahora, hay un exceso de regulaciones donde se hizo un contrato modelo de locación desde el Código Civil. Que eso es un disparate, porque en un país tan federal como el nuestro, no es lo mismo las afueras de Chaco, Santiago del Estero, que Córdoba Capital o Santa Fe Capital. Si bien la ley anterior no benefició a inquilinos y propietarios, y ambas partes estaban buscando una modificación, esa modificación tarde, pero llegó. No vas a aumentar la oferta dándole libertad absoluta y que las partes hagan lo que quieran. Toda la política de vivienda se rige y se basa en dos grandes columnas, que son el mercado de alquileres y los créditos. Hoy no podés, hoy no existe, si querés comprar no podés y si querés alquilar tampoco. La oferta se aumenta cuando puede convivir la compraventa inmobiliaria con la locación o con el alquiler. Esto es como cualquier mercado. Por supuesto que la inflación es el problema acá y eso es lo que debería trabajar el presidente actual también en paralelo y en incentivos a la oferta de propiedades, es decir, la construcción de nuevas viviendas. Pero digamos, no es un problema que se solucione interviniendo en el mercado. Digamos, lejos de ser una solución al problema, lo agrava. Puede suceder que una desregulación total haga que haya más viviendas en oferta. Segundo, esas viviendas en oferta no las va a poder pagar nadie. Contame, ¿cuál puede ser la consecuencia de esto? Consecuencias ya hay. Desde que lo dijo, se suspendieron las firmas de los contratos de alquiler. Gente que el mes que viene, o sea, dentro de una semana, iba a firmar contrato para mudarse, le han suspendido la firma de los contratos, entonces no sabe dónde va a ir a vivir la semana que viene. Lo mejor, lo más sano para los inquilinos y para propietarios y para la sociedad en general es que el mercado de alquiler se esté desregulado. Eso está estudiado en todo lado del mundo. En ningún lugar del mundo funciona que el Estado le solucione los problemas a los inquilinos perjudicando a los propietarios. Que no haya marco regulatorio, yo creo que no solo sería perjudicial para los que alquilamos vivienda, o sea, los inquilinos, yo creo que sería perjudicial para todos. Es un contrato entre privados. ¿Qué van a hacer? ¿Valor inflación, por ejemplo? ¿Cómo? Libre entre las partes. A dólar oficial, dólar billete, en pesos, ajustado por salario, por inflación, lo que cada una de las partes determine. Eso es lo mejor y lo más eficiente para inquilinos y para propietarios. Para el inquilino promedio, que se dolarice su alquiler, no me parece que lo beneficie absolutamente en nada. Ya la situación es muy difícil para asumir un alquiler en pesos, imagínense lo que es un alquiler en dólares. Cuando no hay reglas y cuando vos tenés un sector que tiene capacidad de imponer condiciones abusivas y otro sector desesperado, esa combinación es caótica, ¿eh? Escuchábamos un poco, Nelson, a las distintas partes, los inquilinos, los de las cámaras inmobiliarias, propietarios.
Hay una realidad. Hoy, la semana pasada, el mes pasado, no hay alquileres en Buenos Aires y en las grandes ciudades. Y los precios que tienen son carísimos. Si no, recordemos el informe de Gustavo Barco, claro. Tierra del Fuego, para la gente que se fue a vivir al bosque porque es inaccesible. Lo que hay no funcionó. No sabemos si lo otro va. Lo que hay no funcionó. Y evidentemente es un problema esta excesiva regulación. Lo que ha generado es lo que vos decís. No hay propiedades. Las propiedades están por las nubes. Lo que hay no funcionó. Será interesante ver qué cosa nueva se puede hacer. Porque esto es repetir en lo viejo. Cada ley que viene es peor que la otra. Es peor que la anterior, exactamente.